Para todo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que más que bien. Yo acá para comentarles, hacerles el review del capítulo número 12 de Free Eternal Summer. El día ha llegado. Today was the day, or today is the day. Hoy es el día. Hoy es el día de la pareja, entre comillas, canon. De toda la serie, yo no creo en eso. Ya, aclaro desde el vamos. Para mí, tanto el Mako Haru como el Rin Haru valen los dos. Yo me divierto con ambos, son los dos emocionantes, son muy buenos. Entonces es como que no tengo realmente preferencia por alguno de los dos. Pero digamos que este capítulo fue muy gracioso. El de la semana pasada fue genial y este fue... fue muy bueno. Bueno, vamos rápido. Estos muchachos, después de que se fueron a... O sea, Rin le cayó en la casa a Haru y le dijo, nos vamos a Australia. Así empezó el asunto en el capítulo anterior. Estos muchachos llegaron a Australia y ya empezamos con el problema de Haru y su... su problema con el inglés, ¿no? Ya empezamos con el tema de que el policía en el aeropuerto le dice, mira el DNI y le dice, ¿y cuál es el propósito de tu visita? Y el otro no entiende un carancho y lo tiene ahí a Rin de traductor. Que dicho sea de paso, el tema este de la captura del DNI de Haru, la identificación, ya apareció en Twitter y alguien, quiero creer que es de España, no sé, tuiteó. Puso, encontré este DNI, no sé qué hacer, qué hago, pone. Y le etiqueta a la Policía Nacional de España, que evidentemente tiene su cuenta de Twitter. Fue épico, lo vi y estallé en una sola carcajada. Le di retweet para quien me tenga en Twitter pueda verlo. Bueno, anduvieron por un buen rato. Ahí al llegar, ¿no?, a Australia. Se ve a un Mako, guarda, se ve a un Haru desesperado. Es como, tiene mirada de niño perdido. Llegó a un lugar que no, que es como que lo supera, el idioma, las caras, qué sé yo, todo lo supera. El nene está pasmado, desconcertado. Y entonces, bueno, mientras tanto, en Japón, ahí está, por eso me acordaba de Mako. Mako les cuenta a los chicos lo que había pasado y que, o sea, que Haru se mandó nomás a Australia con Rin. Y que les dijo a los chicos que él había hablado con Rin del tema. O sea, que hablaron del tema de la discusión o algo. O el problema que tenía Haru en llegar a una conclusión de qué era lo que quería hacer con su vida. Pero nunca pensó que se lo iba a llevar a Australia. Pero me encanta Mako. Mako es re buenito, mi vida. Él presiente en el fondo que el viaje este va a dar frutos en Haru. Algo, ¿sabe? Como me dijo Alejandra, mi amiga, me dijo, a mí se me hace, dijo que Makoto le tiró la pelota a Rin para que Haru, para que le haga entender a Haru qué es lo que debe hacer, no qué es lo que quiere, qué es lo que debe hacer con su vida, porque estaba a la vista, ¿no? Qué es lo que él quiere y debe hacer, porque a veces el querer es deber también, ¿no? Bueno, en Australia, mientras tanto, en Australia... estos llegaron a una plaza, se sentaron a descansar ahí en una fuente, qué divinos, ¿no? Y en un momento Rin se ausenta y Haru nuevamente se preocupa, sus ojitos para todos lados, era como que me perdí, mamá, me perdí. Así que el otro vuelve con unas bebidas y Haru le dice que no se vaya sin avisar. Bueno, Rin se disculpa y ahí también aprovecha para disculparse por la sarta de cosas que le dijo en el torneo. Y le dice... que siempre lo admiró. Ese, creo que ese es el gran justificativo de Rin de por qué le pasan todas las cosas que le pasan con Haru. Paréntesis, signo de pregunta. Y luego le dice textual. Eso es una carga. Esto es una carga menos. ¿What? O sea, una carga menos que se quería liberar y decirle que, o sea, que toda la vida lo admiró. Me encanta. Este capítulo es muy genial. Estos siguen andando. Se van hasta la playa donde Rin le dice que... que no pensaba que Haru iba a acceder a ir a Australia. Porque de buenas a primeras Rin le dice que este lugar estaba bueno para relajarse y demás cosas. Y le pareció raro que Haru no quiera entrar al agua ni nada. Entonces le dijo, ¿no? Me parece raro que de buenas a primeras te hayas mandado conmigo nomás a Australia. Y el otro le responde que simplemente no quería estar en Iwatobi. Así de simple.
Irín le pregunta si fue porque peleó con Makoto. Y que de última, si fue así, que no se preocupe, que él siempre pelea con Sosuke todo el tiempo. Estos guiños de parejas implícitas, wow, wow, wow. Y Haru le dice que esta fue la primera pelea que tuvo en toda la vida con Makoto. Mis vidas, no pueden ser más tiernos. Es que no te puedes pelear con Makoto, es como que Makoto es dulce de leche, es mantequita, es suavecito. ¿Cómo te puedes pelear con alguien tan condescendiente como Makoto? O sea, es verdad. Y ahí Rin le cuenta, ¿no?, a Haru que Mako quería decírselo pronto, ¿no? El tema este de lo que, entre comillas, le rompió el corazón a Haru. La bomba que le tiró Mako en el capítulo anterior. O sea que, digamos que Makoto estaba preocupado por ese tema. Bueno, Rin le cuenta luego a Haru sobre su paso por Australia, cuando se había ido, ¿no?, la primera vuelta. Los choques culturales, su diferencia, su dificultad, ¿no?, para expresarse. Haru le dice más o menos que le para el carro y le dice que entiende el hecho de que mientras él se quedó en Japón, así, sin hacer nada, como una planta, Rin tuvo muchas experiencias. Y después de eso, de la playa, me encanta el tour que se mandan, ¿no?, al llegar a Sydney. Van a la casa de la familia de intercambio de Rin. Al llegar, Rin lo saluda y Haru se queda ahí aparte. Y estos le preguntan si volvió a nadar con su viejo amigo. Lo nombraron y ahí Haru se dio por aludido. Así que Rin, ¿no?, les presenta a sus, a lo que podría llamarse su segunda familia, ¿no?, que son Russell y Lori. Es muy genial porque a partir de acá empieza realmente todo el capítulo, la mitad del capítulo en inglés. Un inglés está bien. Pero es muy gracioso el inglés, es muy de videojuegos, wow. Haru le da a entender, ¿no?, a Rin que no sabe hablar mucho en inglés y tampoco que no entiende. Así que el matrimonio se presenta y Haru lo hace tímidamente. Me mata el inglés de Haru, me mata el inglés de todo. Es muy genial. Y durante la cena, Russell y Lori se encargaron de poner en evidencia todo el tiempo a Rin respecto a su admiración por Haru. En cuanto ya sean descripciones, Haru durante toda la cena haciendo un esfuerzo para entender qué es lo que le dicen, ¿no? En un momento Lori dice textual, porque no está en los subtítulos, está en... Dice, Rin really looks out at you, Haru. O sea, le quiere decir que siempre estaba ahí. Ellos lo tradujeron como Rin realmente te quiere mucho, pero es más que nada como que está todo el tiempo pendiente, una onda así, ¿no? Y le dice, le cuenta, ¿no?, a... le cuenta como que si Rin no se hubiese dado cuenta, ¿no? Le dice, ¿no?, ¿te acordabas? Vos siempre me hablabas de Haru con mucha admiración, que esto, y le mandó un guiño de ojo así, vos te quedás, ¿what? Aplauso para Lori, porque la verdad ella se encargó de tirar todas las bombas. Haru no entendió y quería entender. Rin se hizo bien el loco, pero bueno, medio que con carpa le iba tirando las cosas que la otra le decía. En la charla, en el matrimonio, le contaba a Rin que ellos se daban cuenta de cuando él estaba triste años atrás y que ellos hacían todo lo posible para que él se sintiera contenido. Luego le preguntaron si tenía novia. Rin responde que no, entre risas, y le dicen, te estás tomando tu tiempo en crecer, no sé. Así termina más o menos la escena de la cena. Muy graciosa, por cierto. Este inglés es muy genial. Y luego los llevaron hasta un hotel. Los dejaron ahí, ¿no? Y bueno, en el hotel era obvio. Creo que el público estaba esperando así. Estaba así con la respiración pesada y esperando a que aparezca este momento. Que la verdad, yo no pensé que iba a pasar esto, pero pasó y fue genial. Les dieron una habitación con cama matrimonial. Rin puso el grito en el cielo, hasta le echó la culpa a Haru. Eso es por tu nombre de mina. Y el otro, pero puede ser por vos también. Bueno, cuestión que no pudieron arreglar que les den otra habitación porque todas estaban ocupadas. Oh, por Dios, qué concurrida estaba Sydney. Que en todo caso se vayan a otro hotel. Sana solución. Cuestión que estos dos terminaron durmiendo en la misma cama. Que Haru le dice a Rin, bueno, cuando te duermas ni te vas a dar cuenta que estás durmiendo conmigo. Bueno, en un momento Rin le dio a entender a Haru que sin él no sabría qué rumbo tomar. Así lo entiendo yo. Esa es la traducción de del subtítulo, ¿no? Porque en los subtítulos decía textual, sin ti no sabría qué apuntar.
Y ustedes pueden tomarlo de todas las maneras. Yo me río porque me dijeron, che, pero ustedes están mirando todo para el lado del yaoi, pero gente, todos los guiños que tiene, déjense joder, por lo menos un shonen ahí, chicos. No un yaoi, pero un shonen ahí, por favor. Al día siguiente, ¿no? Fueron, que prende por medio, ¿no? En el camino, ahí Rin, muy mostrándole el paisaje a Haru, muy cerquita, los dos juntos. Chicos, esto era viaje de noviazgo, loco. Déjense de joder. Llegan al centro acuático en donde nadan, practican los del equipo nacional de natación. Y estaba esa piscina, ¿no? Donde ellos practican. Y después había otra recreativa que se ve que es como si no tenés, si sos medio cagón y no te animás a ir a practicar o a nadar junto al equipo, bueno, como que Rin se la dejó picando ahí a Haru. Entonces se decidieron quedarse ahí, ¿no? Así que Haru se dispone a ir al Andarivel y es saludado por uno de los chicos del equipo. Y al ver eso, o sea, como que lo trate como un padre, que haya buena onda, qué sé yo. Como que le produjeron sensaciones encontradas, ¿no? El querer nadar, o sea, vio todo eso y dijo, se emocionó. Así que al final del capítulo, Rin le dice a Haru que él va a decidir quedarse, o sea, decidió quedarse en Australia, esa es su elección, el quedarse en Australia, que su antiguo entrenador se había contactado con él, le había mandado una carta y le había dicho que considerara el hecho de volver a nadar con él. Y Rin le dijo que en esos días, tipo, después iban a ir y iba a hacer una visita para confirmarle que sí, que iba a quedar en su equipo. Y Haru le dice que ya encontró su lugar y lo que quiere hacer. En el próximo capítulo, por lo que deduje de los avances, son las ligas nacionales. Es el último capítulo. Y el título, es muy lindo el título. Es como que no, es como que ya va a un corte final, ¿no? El principio del verano eterno. No, gente, o sea, sí que sea el verano. ¿Qué era? ¿Verano del 98? Me voy al chori. Hoy estoy mal. Bueno. No sé, creo que este es el último capítulo, o sea, es el último capítulo, pero vamos a ver cómo se cierran todos los círculos. Y está confirmado que habrá un OVA para el año que viene. Mucha espera, ¿por qué nos hacen esto? Si van a hacer eso, ya que salgan una tercera temporada, acá nadie se enoja, acá todos vamos a estar muy agradecidos, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que decir que sí en sus casas. Bueno, voy a mandar saludos. A ver. Gracias a toda la gente que comentó el capítulo anterior. Va, el review anterior. Le mando un saludo a. Le mando un saludo a Toki, que dice: adiós, Mako Haru. Y hola nuevamente, Rin Haru. Es el vendedor. Sí, está peleada la cosa. Leí que en las redes sociales se están tomando muy a pecho las Mako Harus contra las Rin Haru. Es como que. Gente, diviértanse. Está bueno shippearlo a todos con todos. Nadie pensó en el Sosuke y Haru. Estaría buena esa pareja. Paréntesis, signo de pregunta. Me van a matar. Le mando un saludo a Lam, que dice: Rin Haru por siempre, a la pucha. Le mando un saludo a Camil. Dice: soy la única que le encantan las frases que suelta Momo. Momo es un personaje. Creo que ya está re decretado. En fin, te mando un saludo, Camil. Que dice: que en paz descanse el Mako Haru. Pero no, en verdad, hasta a mí me dolió el corazón cuando Makoto le contó su decisión a Haru. Pero se lo tenía bien merecido por andar de vegetal. Se lo tiene bien merecido, sí. Le mando un saludo a Samantha. Dice que adoró el capítulo. A la pucha, ella puso: lo amé, el Rin Haru renació en su cara, Mako Harus. No, 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 no empiecen, che. Le mando un saludo a Lucas. Dice que no le gusta mucho la relación del Mako Haru. Es como que no le gustó que la relación del Mako Haru se haya ido medianamente al diablo. Como el Rin Haru no le gusta. A la pucha. Bueno, sí, puede ser. Le mando un saludo a Karina. Dice: dejen de joderle la vida a Haru, por Dios. Bueno, pero Haru tiene que insertarse en una sociedad. Solamente se le jode por su bien. Le mando un saludo a Jenny. Le mando un saludo a Ileana. Le mando un saludo a. Ay, aquí hay. ¿Cuántas Samantas hay? Acá hay una Samantha y aquí hay otra. Le mando un saludo a Samantha Son. Pero sí, son 13. La semana que viene es el último capítulo. Le mando un saludo a Ale María Ale. Le mando un saludo a Beatriz. Le mando un saludo a Grace.
A ver, le mando un saludo a Tamino Hikari. Le mando un saludo a Sosan Boy. Le mando un saludo a Héctor. Le mando un saludo a Alejandro. Le mando un saludo a Alejandra. Le mando un saludo a Marcela. Le mando un saludo a Fernanda. Le mando un saludo a toda la gente del grupo Free Latinoamérica. Que la verdad nos estamos yendo al carancho mal, pero somos todos muy felices con esto. Y bueno, la semana que viene se termina esto. Y qué sé yo, derrapamos mal, gente, qué sé yo, pero está re bueno, somos todos muy felices. Creo que eso es todo. Cuéntenme qué les pareció el capítulo. Ya más o menos sé lo que les pareció. Las redes sociales explotaron. Pero cuéntenme qué les pareció, qué parte fue la favorita. Díganme si no se fueron al carajo con el inglés. Fue muy gracioso. Son geniales, esta gente es genial. Tienen mi admiración eternamente. Bueno, espero que estén más que bien. Les mando un besote enorme y nos estamos escuchando pronto. Un besito para todos. Chau.